Lo que les estoy diciendo es que la gente joven es la base del futuro, nos guste o no nos guste. Y es verdad, empecemos que empezar a parar atención a la gente joven, porque es la más fértil y la que podemos tener más impacto. La obesidad, pues es el principal factor de riesgo para la diabetes. Se puede disminuir el riesgo de diabetes hasta en un 75% reduciendo la obesidad. Realmente cuando nosotros buscamos un tratamiento ideal para la diabetes, pues buscamos un tratamiento que es seguro, que sea eficaz, que sea duradero, que sea bien tolerado, pues tenemos el tratamiento médico nutricional. La educación en diabetes no es parte del tratamiento, en sí es el tratamiento. Por tanto, la educación terapéutica hoy en día es un proceso que va a ir dirigido a una población que padece una enfermedad crónica. El objetivo va a ser mejorar su calidad de vida y su bienestar social. En todos los foros científicos la figura del paciente debería estar presente. Es importante que nosotros nos podamos dirigir a los profesionales sanitarios y expresarles nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras incomprensiones. Entendemos que esto puede ayudar al profesional sanitario a comprender la vertiente humana y con ello mejorar su labor, pero también mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, en una empresa que se dedica a vender cosas, la primera actuación en relación con la diabetes o con la alimentación en general, lógicamente, es actuar sobre lo que uno vende. Por lo tanto, responsabilidad en qué se vende, pero también en cómo se vende. Bueno, lo primero es tomar conciencia de que algo hay que hacer. Hay muchos operadores en el mercado de la alimentación o de la distribución que tienen un grado de sensibilidad pues diferente. Nosotros tenemos un grado elevado. La misión de la Fundación Eroski, así está explicitada, es mejorar la calidad de vida de los consumidores, sobre todo a través de su educación y su información en temas de alimentación. Y el eslogan que nos hemos atrevido a ponernos es «Aprende a vivir mejor». Muchísimas gracias. Bueno, una de las conclusiones más interesantes que yo he sacado de esta mesa redonda es la necesidad de que haya una involucración por parte de los diferentes agentes que intervenimos, ¿no?, en el mundo de la alimentación. La diabetes no es un problema solo de la consulta del endocrino, del médico general o de la Asociación de Diabéticos. Es un problema que hay que abordar desde múltiples frentes.